Esta es la avenida Monterrey en Luxemburgo. Muy bien, señor, vamos a empezar entonces esta caminata en el centro histórico de la ciudad de Luxemburgo en la avenida Monterrey, señores. Así es. Vamos a caminar, es temprano, probablemente no vea mucha actividad. Y en ese tipo de países, en realidad, en las mañanas y en las tardes la gente está trabajando. Más allá del turismo no va a haber probablemente muchas personas, porque acá cuando sale la gente de trabajo, ahí es cuando se ve un poco de movimiento. Y obviamente tampoco hay tanta población, ¿no? Miren qué bonita la arquitectura. Estamos en pleno centro. Y yo quiero empezar para decirles que en realidad Luxemburgo, a diferencia de lo que la mayor cantidad de latinoamericanos creemos, no es tan caro, ¿no? Por ejemplo, 17 euros, algo que probablemente pueda costar o 15 o 14 en otras partes de Europa. 13, 14, que son los almuerzos típicos en el centro de la ciudad, ¿no? Yo he visitado también supermercados y tampoco es tan caro. Algunos precios exactamente igual que España, por ejemplo, que es donde estoy yo ahora una temporada. Así es que no es ninguna excusa para no conocer un país más. Mira qué bonita acá las tiendas. Todo de negro, mira tú qué loco. Parece que es, bueno, o esta tienda o esta marca. Tiene mucho. Mira, Cartier. A ver, vamos a ir. Mira, la arquitectura es súper bonita. Acá han puesto unas maripositas en el cielo. Bonito. Súper chévere. Todo, por supuesto, pues fichísimo, lujosísimo. Ya, algunas tiendas ya está abierta, ¿no? Pero otras no están tan abiertas, porque probablemente abran como que dentro de un rato. Son, creo que ni las 10 de la mañana. Ahí está la ultra moda. Mira, hay una snack Ankara. Ankara, como bien sabemos, es Turquía. Kuchten, cachemir de París. Y otra cosa que me sorprendió mucho es en Luxemburgo, el idioma prácticamente el que más hablan es el francés. Yo no sé por qué creía que era alemán, pero no, es el francés, es el idioma que usted más se utiliza. Casi todo el comercio, casi todo es en francés. Y probablemente porque es con quien más ha comerciado y la mayor cantidad de personas que vienen acá también, ¿no? Porque ustedes saben que luxemburgueses creo que hay muy poquitos, ¿no? Algunos ya nacidos hijos de migrantes, pero así 100% luxemburgueses yo creo que hay muy, muy poquitos. Miren ustedes las fachadas. Súper, súper chévere. Vean, algunos restaurantes todavía están cerrados. Ahí está, Avenue Monterrey, ¿no? Y vamos a ver, por supuesto, acá hay una plazoleta bien grande. Que bueno, es ahora porque es temprano, es que esto funciona más al mediodía. Vemos un restaurante de cocina latina, Cosco. Eso, muy bien. Que es principalmente, solamente el nombre tiene de peruano, porque el resto es todo mexicano. Usted sabe, las dos grandes cocinas, y con música en Nueva York. Las dos grandes cocinas de Latinoamérica, pues, son la peruana y la mexicana. Por supuestamente. Acá de nuevo, mira, pizza mexicana, pero este es el Pizza Hut. Mira esto. Ahí está, mira, Durango, Veracruz y Puebla. Ahí está, mírate. Achaque de pizza de cesnachos. Bœuf, poulet y veggie. ¿No? Carne, pollo y vegetales. Para todos los gustos. Ahí está la Pizza Hut. Vamos a ver cuánto vale una pizza. Bueno, las pizzas son de diferentes precios, ¿no? $10 la chica. 15. Ahí para que ustedes más o menos. Les pizzas sabureces. Uy, yo francés soy una bestia, no sé nada de francés. Pero ahí está la presencia, en plena avenida Monterrey. Ahí está la presencia latina, muy bien representada, por supuesto. Acá hay otro restaurancito, La Boucherie Restaurant. Todo acá, por supuesto, vinos a forro. No, mire usted. Acá la gente va a venir al rato a comer su menú. Ahorita se ha cerrado. Desayuno, pues nadie toma, ¿no? Esto ya está todo montado para más tarde. Mira, ahí también hay santitos. Tengo entendido que ese país es católico, pero tampoco tan radical, ¿no? ¿No? Mira qué bonito eso de acá. Y todo, por supuesto, ya han puesto ahí también su pintada. Mira tú. Nadie se salva. Nadie se salva. Ahí está. Ville Hotel es el centro de la ciudad, ¿no?
Maña, mire esta vaina. Ah, para poner los cigarros ahí. Qué loco. Es todo muy limpio. Y eso, bueno, no nos, eso yo creo que es de las cosas que menos va a sorprender a alguien, ¿no? Porque cuando un país funciona, pues es porque están las cosas bien puestas, no solamente por parte de las autoridades, sino sobre todo por parte de los ciudadanos. Hay que recordar que ese país viven principalmente extranjeros desde hace muchísimos años, ¿no? Migrantes de todas partes de Europa y del mundo, ¿no? Eso es algo que hay que siempre mencionarlo. Mira que hay como unas lamparitas también, ¿no? Vamos a entrar acá, mira que hay una especie de galería. Están haciendo obras al otro lado. ¿Ves? Acá hay las tienditas de vinos, quesos. Es una pequeña galería para cruzar de un lado para otro. Mira qué bacán. ¿Ah? Y acá, mira, acá venden pescados. Mira, si estamos acá, ser lejísimos del mar, pero por supuesto el pescado fresco. Y los mariscos en primera fila. Acá están en construcción, es una plaza grande. Que bueno, esperemos en otro momento poderla filmar. Pero no la vamos a filmar ahora porque está en reparaciones. Nosotros continuamos. Acá al frente hay una galería de fotos. Fotos antiguas de Luxemburgo. Y aquí parece que es esto, Cecil's Box. No sé qué sabría decir. Hay muchas cosas que uno al no entender mucho, no conocer, se queda ahí nomás como que, oh, ¿qué es esto? ¿No? Pero bueno, eso es parte también del viaje. Mira ahí su basurita bien puestita. Esa es una de las cosas que más me llama a mí la atención. Parece que esa gente fuera marciana, ¿no? Tú ves así las cosas y dices, oye, mira tú todo en su sitio, eso ordenadito. Deben ser marcianos, digo yo, pues. No. En el sentido de que por qué nosotros no podemos estar así igual, ¿no? Cuando eso no es madurez ni nada, simplemente es... Bah. Mira, acá hay un tour. Un grupito. Discover Europe. Ahí está. Butlers. Mira estas tienditas de recuerditos, de regalitos. Cosas para la casa también. Brasserie, restaurant, bodega. Wonder, ¿ves estas tiendas? Aquí hay tiendas de ropa. Acá es para tomar desayuno probablemente, ¿no? Tapas, especialidad de tapas. Y acá hay todos estos son departamentos, ¿ah? Yo no sé qué tanto sea solamente negocio, aunque yo creo que debe ser muy caro vivir en el centro, ¿no? La mayor cantidad de gente siempre, como en todas las ciudades. Acá hay más, mariposas. Y aquí está pues como antiguamente, ¿no? Antes ponían esas cosas de piedra para que no pasaran las carrozas, ¿no? Y ahora, bueno, hacen ahí. Se ha modernizado un poquito esto con su sensor, con todo el asunto para que no lo piratee, sino la gente no pase igual, pues, ¿no? Para que quede un registro visual si alguien no cumplió. Mira qué bonito, ahí hay unas iglesias con esas puntas. Casi todos los techos con el diseño original de acá. Mira, ves ahí la basurita, todo bien puesto. Hay basura, por supuesto, todo el mundo tiene basura. Pero depende también cómo la pongas, cómo la botes, ¿no? Y yo no creo que el alcalde lo haga, eso ya es las personas. No, mira, acá venden juegos, cosas para niños. Y ahí es para que los chicos jueguen, se entusiasmen y compren los papás. Villerbosch desde 1748. Mira, harto negro parece usar la gente. Bueno, se está empezando el invierno, ¿no? Acá, perdón, estamos todavía en verano. Terminando, perdón, ¿qué verano? Otoño. Mañana estos zapatos. Para el frío. Ya se viene el frío. Acá, bueno, acá están en momentos de descargo de mercadería. A la ropa. 30, 45. Esto tiene pinta de ser un poco más barato. 140 el pantalón, 80 polos, ¿no? Los sacos 500, 600 euros. Ropa Sport elegante, como dirían en el Perú. Hay una peluquería de Sange Paris, debe ser una cadena de peluquerías. Acá, ¿qué es esto? Mira todo. Bosch, esta tiene una marca alemana de electrodomésticos. En todo el mundo, ¿no? O sea, la influencia alemana en la ciudad.
Hi-Fi International. Mira qué bonito, acá hay más plantitas. Todo el centro es para caminar, ¿eh? Principalmente. Hay un transporte en la ciudad y en el país entero, no solamente eficiente, sino que es gratuito para cualquiera. Usted pague o no pague impuestos, aunque todos pagamos impuestos, ¿no? Porque ya al consumir cualquier cosa están los impuestos, ¿no? Pero ellos han sabido organizar tan bien, mira tú, han sabido organizar tan bien, entonces pueden tener servicio gratuito. Mira acá, mira tú qué loco. Acá se hace su vaina también, ¿eh? Mucho del orden y la vaina. Bueno, ¿cómo será interpretado esto? Pues, ¿no? Si está bien, está mal. A mí me pareció horrible, ¿eh? Pero habrá gente que le guste, pues a mí me pareció horrible. A veces que desmerece un sitio, ¿no? Pero bueno. Esto debe conducir a otra plazoleta. Ahí veo una bandera de Ucrania y la bandera de Europa. Acá hay un salón de belleza. ¿No? Esto ya no es la avenida Monterrey, sino es un paralelo, pero a mí me encanta meterme. Rue de la Monnaie. Ahí está. Esto es algo de la Comunidad Europea y han puesto, bueno, su bandera de Ucrania. Entre principal. Ahí está. Qué bonito, ¿no? Bonita la arquitectura. Y nosotros seguimos recorriendo la calle, avenida, perdón, Monterrey. Muy bien, entonces volvimos a la avenida Monterrey. Acá es donde entramos en antes, donde hay unos payasos que han hecho ahí su gracia. Parece que en todas partes hay eso, ¿no? Qué feo, ¿no? A mí me parece terrible. Está de moda en Europa esas cosas, parece. A ver, acá hay un bar Lillet. Aún así no están cerradas todavía, por lo que es temprano. Mira qué bonito está acá. Y el sol está empezando. Mira la basura toda ordenadita, qué loco. Con aborradita. Y esas son bolsas que seguro las provee alguna compañía, ¿no? Porque dependiendo de la... Hay una información ahí en las bolsas de lo que usted puede o no poner. Claro, por el tema del reciclaje, pues. Eso es lo que está ahorita en boga hace ya varios años, ¿eh? No es nada nuevo. El tema de la participación ciudadana con el tema de los desechos, la basura. Es algo muy importante. Y es algo que lo tiene que hacer la gente. Por supuesto que las municipalidades y el poder en la ciudad y en los países son quienes tienen que dictar la forma, ¿no? Eso es muy importante. Si el gobierno, la ciudad no dice nada, no hace nada, pues la gente no lo va a hacer, ¿no? Lamentablemente así es. Aquí es el National Museum of History and Art, súper moderno. Muy, muy nuevo. Ahí está, Souvenirs Tabac Boisson. Tiendas de souvenirs. Sándwich a 3 euros, mira, ¿ves? Eso, por ejemplo, en Madrid vale como que 12 euros, acá 13 euros, es un poco más caro. Las gaseosas, mira, 1.50 vale 1. Pero en estos lugares turísticos, ¿eh? Acá usted sabe que hay libertad de mercado. Entonces, digamos que ya tiene que ver si la gente lo paga, ahí está, y si no. ¿Ves? Yo quería que era Luxemburgo, una cosa así, como alemana, pero no. Es principalmente francés. Y yo no sé si el luxemburgués tiene más de alemán o de francés. Está todos los souvenirs, su banderita por unos 50. Hello. I cannot do photos. We was on the photo now. We was sorry. There. We did show you to make photos from there. No, I am not taking photos. I'm doing a video so more people can come to Luxembourg to visit you. Yeah, but normally you have to ask for doing. In the streets? How can I ask in the street? You are doing our things. It's no, not in the street. In the street for me, start building the trees and not the things. I'm sorry. It's okay, madame. Yeah. You're very kind. Thank you. You want more people to visit Luxembourg? Thank you. Mira qué linda la señora. Pobrecita la señora, no sabe. Las modernidades de la tecnología. Qué loco la señora. Y está su negocio cerrado. Mira, todo pone esto, no quiere que filmen la señora. Ay, la señora. Mira qué bonita está. Mira, pintan también su vaina. Mira tú. Mira tú. Esto sí no lo vi ayer. Yo ayer estaba haciendo videos y ay, mira qué maravilla, que toda la gente cómo respeta, pero mira, todo esto la señora lo ha pintado seguro. Mira qué bonita esta es otra parte, súper chévere. Una plazoleta. Ahí está, mira qué bonito. Ese es algo típico de Luxemburgo, esas cúpulas así de negro, así, como si fueran sombreros, ¿no? Sombreros de bruja. El sombrero de la tía.
Qué cólera, además la gente que de la nada se mete en la calle, señora, la calle. Wow, everywhere. Bueno, eso nos sirve de experiencia. Mira qué bonito que hay acá. ¿Se podrá filmar acá o tampoco? Eso me sorprende, ¿no? A veces es hecho de ese antiguo. Total o inspirado en la antigüedad. Mira qué loco. Hoy hay unas escaleras nuevas. Maña, qué chévere. Qué bacán. Ganan restaurancitos y cosas así, ¿no? Bares, tiendas. Passage du Palais. El pasaje del palacio. Y ahí también hay basurita. Ahí está para que usted se dé cuenta, ¿no? A veces uno, yo me topo con personas así en otras partes y dice, ay, esta gente intolerante que no sabe. Everywhere. Everywhere. En todas partes hay gente así. Lamentablemente. Pero bueno, eso es parte del trabajo de ser una persona. Esto para mí no es novedad con YouTube, ¿eh? Yo he sido fotógrafo, soy fotógrafo. He sido fotógrafo. Bueno, he trabajado en fotografía y siempre pasa esto. O sea, es porque pues tú te contactas con, tienes contacto con 100 personas desconocidas. Es imposible que las 100 personas desconocidas, alguna tiene que salirse pues del, ¿no? Salirse de la norma, de la regla y de lo que es mejor para la humanidad. Esa es parte de la vida también, ¿no? El error es parte de la vida. Yo creo que la señora comete un error al decir de que no filme. Y no, dicho ese paso, no le entendí por su acento tan fuerte francés. No le entendí, yo no. Y no hablo francés. Entonces no pude entender. Muy bien, señores. Entonces yo creo que hemos terminado acá este recorrido. Yo voy a empezar a hacer más videos porque acá, ahí ya termina donde pasa el bus. Ya termina la calle Monterrey. Y acá hay una iglesia muy grande, muy bonita. ¿No? Y yo me despido de este video, espero les haya gustado y es una invitación a que venga a Luxemburgo. No todos son calles pintadas, ni todos son gente que no entiende el turismo y que no entiende las nuevas formas de comunicación, ¿no? Mucha gente que dice, no me filmes, no saben el porqué. Ahora, que alguien te diga en lo personal que no me filmes es un poquito más entendible que alguien que tiene una tienda que vende productos turísticos y te diga, señor, no filmes. Eso es más difícil de entender, pero bueno. Hay que ser lo suficientemente inteligentes para entender, no participar, pero para entender a las personas. Muy bien, eso me cuesta un poquito a veces. Muy bien, señores, como les digo en todos los videos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.